Capítulo 21 Los primeros descubrimientos Félix entró en su suite y se dio una ducha rápida. Después de terminar, pidió la cena al servicio de habitaciones, mientras se cambiaba de ropa. Asna, deja de hacerte la muerta y dime tu opinión sobre la situación actual, ya que si este hotel tiene éxito, podría traernos una autoridad bastante tangible dentro del Consejo Mundial. Asna yacía de lado en un sofá hecho de niebla mientras abrazaba un balde de palomitas de maíz, viendo una película de los recuerdos de Félix. Comillas, no te dije que no me molestaras con tus problemas? No me importa cómo se las arregla tu hotel, no soy tu niñera para vigilar tus acciones y corregirlas. Si tienes un linaje y quieres despertar, avísame. Antes de eso, déjame ver mis películas y series dramáticas en paz. Ella respondió perezosamente, sin preocuparse por el destino del hotel. Preguntarle a Asna era realmente una causa perdida, ya que solo le importaban dos cosas: libertad y disfrutar de su tiempo. Así que dejó el asunto por completo y dejó de molestarla. No es que realmente usaría su opinión incluso si ella decidiera ayudar. Después de todo, ¿cómo podría alguien que estuvo sellado durante 20 millones de años saber algo sobre arquitectura y construcción? ¿Comillas me estás llamando flojo y estúpido indirectamente, bastardo? No tienes idea, la cantidad de construcciones y edificios que vi durante mi vida. Solo uno de ellos puede darte un infarto o algo de inspiración para el diseño, pero ahora desaparezca de mi vista. Asna se enfureció cuando arrojó el control remoto al televisor, convirtiéndolo en una nube de niebla. Félix se dio cuenta de que tenía razón, ya que aunque podría haber estado sellada durante mucho tiempo, no tenía idea de la cantidad de tiempo que vivió antes de ser sellada. Y así, se disculpó con su piel gruesa como si nunca la hubiera insultado. Vamos, Querida Asna, sabes que somos socios y nunca te insultaré así. Entonces, ¿qué tal si me perdonas y compartes algunos de tus recuerdos de esas construcciones que mencionaste? Asna resopló y creó un segundo televisor, mientras decía, ahora que sabes lo que valgo, ¿vuelves a rogar? Bueno, incluso si rogaste, no puedo mostrártelo, ya que si quieres ver mis recuerdos, primero debes acceder a tu conciencia. La expresión de Félix que estaba adulando a Asna instantáneamente se volvió desdeñosa, Comillas entonces no sigues siendo inútil. No puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. Todo lo que dijiste que me ayudará no se puede usar ahora, estás viviendo en mi conciencia al menos paga el alquiler compartiendo algunos de tus recuerdos. Pero no, ni siquiera puedes hacer eso. Y no te atreves a pensar en ti mismo como improductivo. Comillas cómo es mi culpa que ni siquiera puedas fusionarte con una línea de sangre? Ya te di los métodos. No es mi problema que seas demasiado débil para usarlos. Ahora déjame en paz, así puedo terminar esta película ya. Como a ella gritó irritada y desconectó el enlace entre ellos para mirar en paz. Se encogió de hombros después de darse cuenta de que ya no podía escuchar sus pensamientos. Bueno, eso fue absolutamente inútil. No la volveré a llamar hasta el día de la evaluación. Punto. A la mañana siguiente en la cafetería. Los cinco ingenieros se sentaron alrededor de Félix, cada uno con su propio desayuno. Sin embargo, solo Félix estaba comiendo mientras el resto le informaba de sus primeros descubrimientos durante la exploración de ayer. Hice una inspección rápida del exterior y el interior del hotel, y todo lo que puedo decir es que el hotel necesitará mucho trabajo solo para reparar las cosas rotas en su interior. Harold, el ingeniero del hotel, sacó su propio cuaderno y le mostró a Félix los resultados de su encuesta. Así que sugiero reemplazar todo lo que necesita mantenimiento con una versión lujosa del mismo. Como el elevador, debe ser completamente reemplazado por uno nuevo hecho de oro y adornado con gemas en un diseño artístico. A Félix le encantó la idea y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Quería que todo el hotel gritara con lujo, que incluso las personas más ricas del mundo se quedarían boquiabiertas después de verlo. Si no es así, ¿cuál es el punto de gastar todo ese dinero en esos materiales? El hombre de Dibs, cuyo nombre era Gabriel, comenzó a hablar sobre su propia experiencia después de que Harold terminó. Un guardaespaldas llamado James me guió hacia el centro de la isla, donde se supone que el área se usará para apartamentos residenciales. Resulta que es el terreno perfecto para el proyecto. El único problema que tengo es que los árboles están demasiados en el área. Deben ser removidos para darnos un gran espacio abierto para construir los apartamentos. Considera lo hecho. Solo estamos esperando que llegue el equipo de construcción. Respondió Félix. Luego volvió la cabeza hacia la elegante dama y preguntó. Comillas, ¿qué piensas del único hospital de la isla, señora Abigail? Abigail se limpió lentamente la boca con un pañuelo y respondió, honestamente, se parece más a una pequeña clínica que a un hospital. Aunque fue construido lo suficientemente grande como para llamarlo hospital, el interior está vacío de camas de enfermería y médicos. Coma. Hizo una pausa por un segundo y dijo con seriedad: además, el interior está bastante tapado. Como si las vías de las tuberías del aire acondicionado no funcionaran correctamente o simplemente estuvieran mal instaladas. Así que el primer paso que voy a hacer es arreglarlo, ya que estamos, vamos a esperar a algunos pacientes cuando comencemos el proceso de construcción, y va a ser algo horrible, ponerlos en ese entorno. Félix asintió y dijo: Menos mal que te diste cuenta, estaba demasiado ocupado para investigar a fondo el hospital y lo dejé para más tarde. De repente le preguntó después de recordar a Cled. Dígame, el paciente que está siendo tratado adentro también se verá afectado. No se preocupe, joven maestro. Está recibiendo oxígeno claro de un tubo y, como está en coma, no siente la atmósfera cargada. Pero otros pacientes que llegarán más tarde lo notarán y comenzarán a quejarse. Es una u otra cosa es oler la medicina desagradable en el hospital y otra cosa es olerla y no poder respirar adecuadamente. Está bien, te doy total autoridad para manejar cualquier problema que surja del diseño anterior y arreglarlo como mejor te parezca. Gracias joven maestro por su confianza y ella inclinó la cabeza ligeramente. Ahora comparte tus pensamientos sobre lo que descubriste en el aeropuerto y el puerto. Le preguntó al Calvo Barry y al ingeniero del aeropuerto Edie. El puerto aún está en buen estado. Las máquinas funcionan correctamente y el puerto no está en mal estado. Lo único que puedo hacer para mejorarlo es cambiar su exterior básico para que se vea más acorde con ser parte de esta isla. La condición del aeropuerto es la misma que la del puerto marítimo. Los cimientos interiores son sólidos. Pero su apariencia es bastante básica y para remodelarlo necesitaría una cantidad bastante grande de materiales. Creo que el presupuesto será solo un poco menos de lo que necesita la remodelación del hotel. Eddie ofreció sus propios puntos de vista sobre la condición del aeropuerto. Entendido puede tomar el 10% del presupuesto del hotel y usarlo como mejor le parezca. Félix prometió. Harold casi le da una bofetada a Eddie cuando escuchó que le iban a dar su presupuesto. Así que se quedó allí sentado echando humo mientras miraba a Eddie. Sin preocuparse por su apariencia, Eddie le mostró el dedo medio cuando se frotó las orejas con una sonrisa. No le preocupaba que Félix lo atrapara, ya que estaban sentados al costado de la mesa. Harold casi se desmaya de la ira después de haber sido insultado así sin poder tomar represalias. ¿Quieres guerra? Entonces guerra es, me aseguraré de que recibas los lotes de recursos más horribles. A ver si me vuelves a sacar el dedo medio. Eddie mantuvo su sonrisa en su rostro mientras reflexionaba, este imbécil tiene todas sus emociones escritas en su rostro. No dudo que me dará los peores lotes de piedras preciosas, ya que todas se dirigirán primero al hotel para filtrarlas luego se nos dará el sobrante. Lástima por ti, plantaré a mis subordinados dentro de los trabajadores que administran los recursos y cambian los lotes. Veamos tu cara cuando uses los peores materiales para remodelar el hotel. Abigail miró la sonrisa malvada de Eddie y el enojado Harold y pensó, si no te tomas tu trabajo en serio y sigues tonteando así. No me culpes cuando se lo informe al joven maestro más tarde. Veamos en ese momento cómo vas a calmar su furia contra los dos. Capítulo 22: Cuidado del abuelo. Siete días después. Los barcos llegaron al puerto completamente repletos de hombres y mujeres, vestidos con trajes de vacaciones. Artesanos, albañiles, gerentes, electricistas, plomeros, gerentes de logística, escoltas, y muchos más diferentes tipos de carreras y trabajos, todos en barcos que llegan a esta isla desconocida en medio de la nada vinieron en busca de un lugar donde pudieran hacer sus manualidades y trabajos correctamente sin ser dañados por el caos exterior. Se les prometió vivienda y comida gratis durante la duración de la construcción, así como una buena paga. No tan bien como antes, pero al menos les pagarían en lugar de esconderse en sus casas sin hacer nada más que comer, dormir y cagar como un generador de caca. Aceptaron la invitación porque no sabían que les deparaba el futuro. Y los líderes mundiales que se negaron a compartir Intel empeoraron aún más las cosas. Como pensaban, solo había dos razones por las cuales. Uno, los líderes no se atrevieron a hacerlo, ya que la información era demasiado horrible para ellos, y si se filtraba, el caos podría volverse aún más feo. Dos, las noticias eran demasiado buenas y los líderes hicieron un pacto para retenerlas tanto como fuera posible hasta que se beneficiaran de ellas, y luego darlas a conocer al público. Ambas razones no tenían beneficios para su futuro. Así que es mejor dar un paso adelante y desafiar lo desconocido que esconderse como cobardes. Félix observó a las personas que contrató desembarcar una por una, con sus maletas consigo. Todas esas personas o no tenían familias, o las tenían, y simplemente no les importaba dejarlas atrás, ya que la primera condición para venir aquí era llegar solo, ya que no había suficiente espacio para albergar a todos, además de sus familiares. Punto. Lentamente, los barcos comenzaron a vaciarse. Todos los que desembarcaron se pararon en el muelle, formando dos grupos, uno para hombres y otro para mujeres. Los ojos de Félix de repente se iluminaron un poco cuando vislumbró a dos hermosas damas alineándose en último lugar. La tía realmente envió algunos talentos aquí, hasta poder contratar a esas dos bellas escorts. Los hombres trabajarían más duro para ganar dinero solo para pasar una noche con ellos que buen plan para obligarlos a hacer lo mejor que puedan. Pronto todos aterrizaron en el puerto y se alinearon ordenadamente. Jack se paró frente a los hombres, mientras que Leila frente a las mujeres. Está bien, llamaré a los trabajos para los que fuiste contratado uno por uno. Si escuchas que tu trabajo viene detrás de mí, ¿entendido? Jack les instruyó severamente mientras sostenía una lista debajo de su axila. Leila les dijo a las mujeres que hicieran lo mismo. Luego comenzaron a llamar trabajo tras trabajo, y la gente se colocaba detrás de ellos obedientemente, haciendo diferentes filas. Cada uno para un trabajo específico. Después de que terminaron la lista, esas dos mujeres fueron las únicas que quedaron. Leila instruyó, indique sus trabajos y por qué no respondió. Una de las chicas bajó la cabeza y dijo con timidez, nos contrataron para trabajar como pasantes en el hotel. La señora Murray nos dijo que siguiéramos al joven maestro Félix para ayudarlo en su trabajo. Leila se congeló de inmediato al darse cuenta de que Madame Murray envió a esos dos para que Félix jugara con ellos. Su expresión pronto se transformó en celos, pero rápidamente la ocultó. Oh, ¿es así? Todavía eres joven y necesitas entrenamiento primero, así que me seguirás para aprender los conceptos básicos. Después de que vea que ganaron algo de experiencia, los enviaré personalmente con el joven maestro para que lo ayude, ¿está claro? Comillas. Ambas jóvenes inclinaron la cabeza ligeramente, sí, señora, gracias por su atención. Félix observó cómo se desarrollaba esta situación con una expresión de alivio. Se alegró de que Leila interviniera, ya que realmente no tenía tiempo para jugar. Este periodo fue crucial para el hotel y su futuro necesitaba estar en su mejor estado, y esas hermosas damas harían que sus hormonas adolescentes lo molestaran hasta la muerte, con su presencia. Bien, tómate tu tiempo para entrenarlos, no quiero cargas. Si crees que no están listos, no los envíes. Hizo un gesto con la mano y dejó a Yakileila a cargo de las habitaciones de los trabajadores en el hotel. No estaba preocupado por la falta de espacio. Como hotel contaba con 400 habitaciones y 24 suites. Cada habitación tenía dos camas y un cómodo sofá. Eso significaba que cada habitación podía albergar a tres personas, lo cual no estaba mal, teniendo en cuenta que la mano de obra total que llegó era de solo 1020. El hotel podría manejar su alojamiento, pero sería el último en ser remodelado ya que no podían comenzar a construir el hotel mientras todos estuvieran viviendo en él. Así que era mucho mejor empezar con los otros edificios. En el momento en que los terminen, podrían enviar a esos trabajadores a casa. Esto aliviará algunas de las cargas sobre la vivienda, así como su consumo diario. Punto. A la mañana siguiente, 9 am. Félix decidió desayunar esta vez en su habitación, ya que se puso bastante salvaje dentro de la cafetería con toda esa gente entrando a comer. Llamó a Jack con su teléfono: Quiero que reúnas a todos los artesanos que se ocupan de hacer sillas y mesas y todos los muebles que requieren madera, y pídeles que vengan a mi suite. Necesito hablar con ellos sobre sus trabajos. Estarán en su suite. En 30 minutos, joven maestro. Bien, mantente en contacto. Colgó. Punto. 25 minutos después. Félix estaba sentado en un sofá en la sala de estar, mientras más de 30 artesanos de la madera se reunían a su alrededor en un círculo. Escuchen, he comprado una gran cantidad de todo tipo de madera cara, y quiero que todos los conviertan en muebles que harán que este hotel huela a madera. ¿Me oyen? Pero primero tienes que dibujarme un juego de muebles que se usará en cada habitación. Luego, dibújame un juego que estará en las suites. Los que me gusten se utilizarán como modelos para que todos ustedes trabajen en ellos. Los creadores de esos dos conjuntos vivirán en una suite durante el periodo de construcción. Los tentó con una sonrisa. Como desee, joven maestro, comenzaremos a trabajar en nuestras creaciones lo antes posible, esté tranquilo. Uno de los artesanos inclinó la cabeza con respeto. Bien, tienes un periodo de un mes para proporcionarme tus creaciones finales. Y puedes usar materiales preciosos en tu diseño, pero no te excedas. Dio dos palmadas y se puso de pie. Ahora adelante y comienza a hacer una lluvia de ideas. Después, los artesanos se fueron uno por uno, hasta que James cerró la puerta de la suite. Félix se puso un traje de práctica y se dirigió al gimnasio para levantar algunas pesas. Ha pasado mucho tiempo desde que lo hizo. Punto. Dos horas después. Félix se dio una ducha fría, luego de regresar del gimnasio. Después de un rato, terminó y salió del baño. Inmediatamente, notó que su teléfono sonaba. Anillo, anillo, anillo. ¿Quién me llama a esta hora? Probablemente sea tía para preguntar por las dos señoritas que envió. Sin embargo, estaba completamente equivocado cuando vio que quien lo estaba llamando era sorprendentemente su abuelo. Hola abuelo, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Se rió entre dientes mientras aceptaba la llamada. Pequeño bastardo, me alegro de que todavía estés vivo. ¿No puedes llamar para ver cómo estoy de vez en cuando? Abuelo, no tengo tiempo para acompañarlo. Estoy trabajando duro para revivir el hotel y ganar la aprobación de la Junta, su nieto está haciendo lo mejor que puede aquí. Félix dijo con un tono molesto. Jejeje, trabajando duro, han pasado más de ocho años desde que te escuché decir esas dos palabras en serio y fue cuando te di la misión de orinar en los zapatos de Benjamín se rió entre dientes todavía recuerdo tu linda cara solemne como prometiste que harás lo mejor que puedas furioso y avergonzado félix respondió pelo me llamaste para humillarme o qué si es así colgaré ahora pequeño félix relájate te traje algunas noticias que te darán una ligera ventaja sobre tus primos más adelante el tono juguetón de robert cambió rápidamente a un suave susurro me enviaron como representante de la familia dos días antes para asistir a una reunión realizada por todas las familias empresarias actuales en todo el mundo, y escuché una noticia impactante allí. Parece que el presidente de un país ha filtrado toda la información que sucedió en la reunión de las Naciones Unidas a una familia de negocios a la que le hizo un favor. Hizo una larga pausa hasta que Félix pensó que la conexión se había cortado. Pero un par de segundos después, continuó a un ritmo más rápido. Ellos eran la familia Diago de Sudamérica. Y ellos fueron los que nos enviaron las invitaciones a todos para asistir a la reunión, para que vendan esa información. Félix sintió que su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que sus acciones comenzaron a alterar esta línea de tiempo. Porque nunca antes había oído que algo así sucediera. O bien, sucedió pero no tenía a nadie que le transmitiera la información, ya que su abuelo, la última persona que lo apoyó en la familia, murió durante el caos pero debido a que lo salvó, logró obtenerlo de primera mano. Ya veo, tienes permitido compartir este conocimiento clasificado conmigo, abuelo. ¿Comillas eres estúpido? ¿Qué me pueden hacer? Solo se lo estoy compartiendo a mi nieto, nada importante. Roberto lo regaño. Ahora cállate y escucha atentamente. En primer lugar, escuché que los humanos podemos obtener habilidades usando la línea de sangre de las bestias, y la familia realizará una evaluación dentro de seis meses para ayudarlos a ustedes, jóvenes, a usar esos poderes de manera eficiente. Pero el rango de las bestias que se otorgará se decidirá por la cantidad de trabajo que hiciste para revivir tu proyecto. Sugirió severamente. Así que deberías gastar todo tu presupuesto en el hotel lo más rápido posible para demostrar al menos que estás tomando la tradición en serio. Este es mi consejo para ti ahora. Úsalo, niño, ya que todos tus primos no tienen idea de este conocimiento. Comillas. Pronto dejó de susurrar y dijo irritado. Eso es todo lo que puedo compartir sin ser severamente castigado por romper las reglas familiares. Está bien abuelo, aunque no entendí absolutamente nada de lo que acabas de decir. Seguiré tu consejo y gastaré todo mi presupuesto en el hotel, ese es un talento con el que nací. Félix se rió a carcajadas, tratando de hacerse el tonto. Sin vergüenza, lo único que haces bien es desperdiciar recursos. Pero esta vez lo permito. Usa todo para hacer que el hotel brille más, para mejorar tus posibilidades de ser un poco favorecido por la junta. Necesito irme. Me llaman para una reunión. Adiós, hijo. Sin esperar a que Félix volviera a tocar, Robert colgó. Debe estar muy apurado. Félix miró fijamente la pantalla negra del teléfono y sonrió feliz. No le importaba la información compartida, ya que ya sabía todo de antemano. Sonrió porque esto demostraba cuánto se preocupaba por el su abuelo. Como castigo familiar le esperaba a su abuelo, por compartir un secreto tan clasificado, fue la confiscación de todos sus bienes, además de cumplir seis meses de prisión en su casa. Un castigo ineludible para cualquiera. Ni siquiera un anciano. Aunque si lo atraparon. Capítulo 23 Todo está listo cuatro días después. Los materiales de construcción llegaron en su totalidad ayer. Esto significaba que todo estaba en la isla, excepto el equipo de construcción y los vehículos de transporte. Sin embargo, esto no retrasaría más la construcción, ya que Madame Marie iba a dejar de actuar con discreción y utilizar su empresa de logística en todo su potencial y enviar todo lo más rápido posible. Ella ya le informó a Félix que solo tomaría siete días para terminar de enviarlos. Lo único que preocupaba a Félix era que la familia lo descalificara de la prueba después de descubrir que usó los contactos de su madre para evitar pagar los altos costos del transporte. Incluso si quisieran hacer una excepción con él y aceptar la ayuda de Madame Marie, ¿se lo permitirían sus primos? No en toda la vida. Félix ya los acosó hasta que se convirtió en su trauma. Entonces, ¿cómo podrían perder esta oportunidad de ponérselo difícil? Sin duda. Se quejarían ante la junta familiar de que estaban siendo parciales con Félix y seguirían quejándose de que no era justo. Félix ya podía imaginarse a Kenny lágrimas fingidas mientras abrazaba la pierna de un anciano, haciendo una escena para todos. Dejó de pensar por un segundo y escupió con disgusto, mientras la imagen de su primo Kenny resurgía en su mente. Joder, no debería haber manchado mi mente con su cara. Ahora no puedo quitar su repugnante sonrisa falsa de mi mente durante todo el día. Probablemente debería ayunar hoy. Fuera de la vista, fuera de la mente. Él suspiró. Jugueteó con su teléfono colina arriba, mientras observaba el hotel lleno de gente, que parecía una colmena de hormigas. Puedo asumir con seguridad que la construcción y remodelación de los cuatro proyectos comenzarán oficialmente entre 15 y 20 días después. Eso no fue tan malo, ya que el caos seguiría descontrolado en el mundo exterior. Y cuando los trabajadores lo vieran, apreciarían la oportunidad de estar lejos de él. Pero en el caso de que la construcción se demore más de un mes o más, crearía un gran problema ya que todos se sentirían engañados cuando la información sobre y Games Allance se hiciera pública. Después de ver que los humanos pueden volverse tan poderosos como los héroes que crecieron viendo. O la VR que permite a todos obtener lo que desean con 100% de simulación, honestamente se sentirían como si estuvieran encarcelados lejos de la civilización. En ese momento, todo el plan se derrumbaría cuando más de mil personas comenzaran a protestar para enviarlos de regreso. Si eso sucediera, Felipe solo podría renunciar a los deseos del público, a pesar de que tenía un contrato sólido. Simplemente porque no podía permitirse el lujo de contener su protesta con sus pocos guardaespaldas. Pero lo más importante, preferiría rescindir su contrato antes que permitirles crear un hotel promedio, debido a la falta de motivación. Puntos suspensivos. Sin embargo, Félix aún tuvo que instalar esas pantallas grandes que compró para poder ver los partidos que iban a ser transmitidos desde la VR a todo el mundo. Esto al menos apagaría algo de su miseria en esos dos años que iban a pasar en la isla. En primer lugar, la única razón por la que esos trabajadores estaban aquí era para evitar el caos. Pero si supieran de antemano que terminaría solo en dos meses, nunca se habrían molestado en venir a este agujero de mierda, sin importar el precio que Felix hubiera ofrecido. Punto. Los días pasaron rápidamente, ya que Leila y Jack se ocuparon de todo sin problemas después de la llegada de los talentos que tenían experiencia en logística o seguridad. En este momento, eran más como supervisores, mientras que sus subordinados se ocupaban de los envíos, así como de los recursos humanos de manera eficiente. Leila pensó para sí misma, mientras observaba cómo el último barco descargaba el equipo, por fin, todo está aquí. Ahora solo necesitamos los diseños de ingeniería y podemos comenzar la construcción directamente. Luego tomó su teléfono y llamó a su enamorado. Joven maestro, todo está aquí, estamos listos para comenzar. Bien, empieza ahora mismo con la zona residencial, acabo de recibir el diseño. Ya lo he aprobado y ya se puede estudiar y aplicar. Llámame cuando empiece. Quiero ver el proceso. Respondió. Como desee, joven maestro Félix, yo estaba. Antes de continuar hablando, solo escuchó sonidos de pep pep. Luego puso su teléfono en su bolsillo y golpeó la nuca de su subordinado que estaba bebiendo su café tranquilamente, mirando el barco zarpar. ¿Comillas que estás haciendo todavía aquí? El bote ya se fue. No es como si tu esposa estuviera en él para verlo irse con esa expresión. Ve a trabajar ahora mismo, obtuvimos la aprobación para comenzar la construcción en el área residencial. Gritó con la cara sonrojada. El pobre tipo solo podía masajear su cuello rojo para aliviar el dolor. No se atrevió a quejarse de la bofetada. Sí, en este momento, señora Leila, esté tranquila. Todos están extremadamente motivados para comenzar a trabajar. Muy bien, lárguense ahora, llámenme cuando estén a punto de comenzar, joven maestro, quiero observar. Lo haré, no te preocupes. Luego escapó rápidamente de Leila, quien estaba claramente molesta y solo quería descargar su ira en alguien. Porque no me muestra un poco de cuidado, no estoy haciendo lo mejor que puedo aquí ayudándolo sin quejarme. Al menos dame algo de crédito y no me cuelgues así. Sus labios temblaron, mientras las lágrimas amenazaban con caer. Sin embargo, se contuvo y pateó cada pequeña roca frente a ella, mientras caminaba de regreso al hotel. Punto. Enojado. Félix miró la pantalla negra de su teléfono. Quedarse sin energía en medio de una conversación. Se frotó las cejas y entró en su suite. Sabía que debía explicarle a Leila lo sucedido, para que no lo malinterpretara. No quería que ella pensara en él como un niño maleducado. Después de todo, ella era extremadamente vital para el proyecto de su isla. Planeaba dejarlo en sus manos después de que la familia lo llamara para probar sus elementos en la próxima evaluación. Solo confía en ella para mantener todo perfectamente en orden en su ausencia. Le daré una llamada rápida más tarde. Dejó su teléfono cargándose y fue al dormitorio a cambiarse mientras pensaba en las consecuencias de presumir ante la familia y sus primos. Su abuelo llamó ayer y le informó que fue un poco demasiado lejos con su presupuesto desperdiciado ya que incluso los ancianos notaron sus enormes actividades durante el último mes. Esto significaba que probablemente enviarían a su equipo de inspección a inspeccionar, o simplemente llamarían a un sirviente para dar todos los detalles de los eventos que ocurrieron, ya que los sirvientes pertenecen a la familia y no a Félix. Él creía que harían ambas cosas. En primer lugar, explore lo que sucedió de un sirviente, y cuando escuche la información impactante. Enviarían un equipo de inspección para aclararle los detalles. Esto era exactamente lo que Félix quería. Para que la familia se asombrara por su audaz previsión cuando aprovechó el caos para cosechar algunos beneficios y los usó adecuadamente para el renacimiento del hotel. Después de que vean lo que había hecho, su posición en la familia se recuperará de un matón a una plántula que vale la pena nutrir para ser enviada a representarlos. La única variable en este plan eran sus primos. Fácilmente podría lidiar con Olivia ya que ella era una dulce flor que podía ser manipulada a su lado. Pero para tipos como Noah y Kenny, va a ser imposible, ya que uno era como el hielo sin emociones, que se las muestra solo a su hermana pequeña. Mientras tanto, Kenny podría apuñalar a uno con una sonrisa sincera. Félix estaba disgustado antes, por este comportamiento traidor suyo. Necesito encontrar alguna manera de sobornarlos para que no me molesten cuando la familia vea que rompí las reglas. Ese fue el único método que Félix encontró que podría evitar que hicieran un escándalo. De lo contrario, si les deja actuar como les plazca. A la junta de ancianos realmente le resultaría difícil hacer una excepción con él, incluso si quisieran. Ya que las reglas de la familia no se pueden romper de una forma u otra. Demonios, incluso su abuelo que trajo a la familia para ser clasificado como un imperio comercial podría ser castigado, ni siquiera menciones a Félix. Capítulo 24 La tarjeta de condolencias Félix caminó por la sala de estar con la barbilla apoyada en la mano. Siguió pensando en formas de sobornar a sus primos con éxito y hacer que se unieran a su lado. La forma más fácil era prometerles algunas acciones de las acciones que obtendría de la familia cuando el hotel se reactivara con éxito. Sin embargo, esta opción era inaceptable para él. No se partió el culo para entregarles todas las ganancias. Sin mencionar que se asegurarían de estafarlo, incluso si intentara hacerlo. Se sentó cuando comenzó a sentirse mareado por caminar alrededor del sofá. Piensa Félix. Piensa. Debe haber alguna debilidad que pueda aprovechar para presionarlos y chantajearlos. Necesito profundizar en mis recuerdos borrosos sobre este periodo, y podría encontrar algo útil. Después de un rato, de repente se golpeó la palma de la mano y se puso de pie con una expresión alegre. Lo encontré, Kenny, bastardo, debería haber sabido que tu personaje traidor no actuó mal solo en ese momento, sino mucho antes. Él sonrió ampliamente. Jeje, con esto, estoy seguro de que te convertiré en mi perrito faldero. Pero primero, necesito obtener pruebas sólidas. De hecho, sin tener pruebas, amenazar a ni solo lograría que se inclinara y lo ayudaría a convencer a los otros primos de que no lo hicieran pasar un mal rato, ya que tiene bastantes favores con ellos. En cuanto a Noah, ese siscon era aún más fácil sobornarlo. Félix necesita complacer a su hermana pequeña con un regalo y pedirle que hable algunas buenas palabras sobre él. Noah nunca rechazó una petición de su hermana pequeña. Muy bien, este es el plan, por ahora, para lidiar con la interferencia de mi primo, sin embargo, todavía necesito lidiar con el equipo de inspección que llegará más tarde. Debe preparar una razón plausible de cómo se aprovechó del caos. Después de todo, sus primos estaban locos de miedo por hacer un movimiento. Mientras tanto, el matón de la familia, que solo sabía gastar dinero y holgazanear, tenía tal previsión que le permitió obtener muchos beneficios durante el caos. No obstante, Félix no estaba preocupado en absoluto por su interrogatorio. Ya tenía el mejor escudo para sus acusaciones. Punto. Tres días después. Félix estaba de pie frente a una tienda de campaña, con otros dos detrás de él, un hombre y una mujer. Llegaron justo a tiempo. Mi subordinado me acaba de informar ayer que van a empezar a limpiar el área para hacerla apta para construir un complejo de apartamentos. Sonrió a los inspectores que llegaron de repente hace solo diez minutos y agregó: es para los empleados que serán contratados más tarde después de la apertura oficial de esquipear la al público. Ya veo, señor. Félix, realmente nos asombró cuando escuchamos las cosas que logró de la boca del sirviente. Se las arregló para llevar a cabo esta gran remodelación bajo los ojos de la familia. Aunque nuestra subestimación de sus capacidades fue la razón, sigue siendo un buen logro. El Moreno complementó a Félix con una sonrisa. Es cierto, honestamente no sé si antes estaba actuando como un matón improductivo en la familia para poder enfocarse en la tradición familiar sin ser el centro de atención. Logrando así revivir su negocio sin la interferencia de sus primos, quienes lo harán definitivamente dañará sus operaciones si se enteran. Pero ahora es demasiado tarde, supongo. La mujer inspectora compartió su propia opinión sobre cómo Félix interpretó a todos. Por lo que escuchamos de los sirvientes, ya tienes todo preparado, y acabas de dar luz verde para comenzar la construcción. Ahora realmente no pueden hacer nada para detenerte. El inspector apoyó su afirmación. Mayores, realmente me están dando demasiado crédito. No había un plan importante, como mencionaron, ya que nunca antes actué como un matón. Félix negó con la cabeza y dijo: Ese era solo un niño con dolor, usando sus acciones para expresar su trauma oculto. Pero, lamentablemente, todos comenzaron a llamarme pícaro, matón e improductivo, vagabundo, solo porque hice algunas bromas en mis primos, y mis calificaciones en la escuela cayeron un poco. La familia es un lugar realmente despiadado para estar. Es por eso que decidí elegir esta isla, que está en el medio de la nada para poder estar lo más lejos posible de su desprecio y ser constantemente menospreciado. La expresión de la mujer se suavizó un poco al darse cuenta de que lo que había dicho era bastante descabellado. Después de todo, ¿quién puede pasar años siendo menospreciado por todos solo por un momento de gloria? De hecho, la tradición familiar era bastante importante para el futuro de todos, pero usar tu infancia para ello, ningún niño en el planeta sería capaz de pensar o hacer eso. Bueno, te creo un poco, pero ¿cómo puedes explicar ser capaz de tener tanta previsión e invertir todo tu presupuesto en una apuesta que puede salir bien o simplemente puede arruinarte a ti y a tu futuro? Aunque su expresión se suavizó, eso no significaba que dejaría de hacer su trabajo. Así que comenzó su interrogatorio para exponer los métodos turbios que Felix usó para lograr un logro tan grande. Todo el mundo sabe que te perdiste todas tus clases en la escuela especial de la familia. No aprendiste cómo administrar un negocio, economía o cómo invertir adecuadamente. No aprendiste nada de ese conocimiento, pero aquí estás en una isla que se te dio una sentencia de muerte por parte de todos, tratando de revivirla con solo un presupuesto de 30 millones de dólares. Entonces. Explíquese correctamente sin mentir. De lo contrario, todo lo que hizo aquí será investigado para que podamos tener una imagen clara de cómo lo hizo. La mujer instruyó a Félix estrictamente para asustarlo para que admitiera si jugaba algún truco para hacer trampa. Entristecido, Félix bajó la cabeza con los ojos llorosos y dijo: Incluso ahora, cuando hice todo lo posible para honrar la tradición familiar y ayudarlos a obtener un activo que puede impulsarlos aún más que sus rivales, todavía se duda de mis capacidades. Dijiste cómo lo hice? Bueno, es simple. Necesitaría un prodigio aprender el conocimiento de la gente común para desempeñarse mejor que ellos. No, un genio no necesita tal cosa, solo necesita información básica y puede usarla para hacer milagros. Coma y esto es lo que distingue a un genio de la gente común. Sus hombros caídos ya no estaban cuando hinchó el pecho y comenzó a enumerar todos los talentos de su familia cercana. Mi abuelo era un monstruo empresarial que dominó a todos sus rivales e hizo de nuestra familia una de las mejores del mundo. Mi padre trajo a la familia una gran cantidad de riqueza utilizando sus sentidos que solo unas pocas personas en todo el mundo poseen. Todas sus inversiones se basaron en sus sentidos, no en su información, no experiencia, y esos sentidos nunca antes le habían fallado. Mi madre era una de las mujeres más carismáticas del planeta, cualquiera en su presencia sentiría la necesidad de seguir su liderazgo. Convirtió a decenas de hoteles y restaurantes de cinco estrellas en la elección número uno de todos. Miró sus ojos rígidos y suspiró abatido: Tengo la sangre y los genes de los tres, pero todavía tengo dudas debido a mis acciones pasadas que fueron solo un grito de ayuda, nada más o menos. Ninguno de ustedes tenía el pensamiento de que tal vez heredé algunos de sus talentos y los use para revivir esta empresa masiva. Solo me juzgaron en base a mis acciones infantiles y pensaron que hice trucos para poder hacer algo que ninguno de ustedes puede hacer. Bueno, adivina que, soy un genio que heredó los talentos de mi abuelo y de mis padres. No evitó tener contacto visual con ellos, ya que extendió tres dedos en sus rostros y comenzó a enumerar cómo usó esos talentos para remodelar la isla. Los sentidos de inversión de mi padre me alertaron de que hay una ganancia que hacer cuando estaba viendo el caos en la televisión. El talento comercial de mi abuelo me permitió crear un plan completo para revivir este hotel y convertirlo en uno de los mejores que existen, utilizando solo un poco de información que busqué en internet y analizando la transmisión extraterrestre. Y finalmente, el talento de mi madre me ayudó a convencer y encantar a los sirvientes para que se pusieran de mi lado y me ayudaran a terminar esta misión con éxito, sin informarles a ustedes sobre los eventos que ocurrieron aquí. Así que mis primos no me lo impedirán. Usé esos talentos correctamente y aproveché la crisis económica que ocurrió durante el caos. Mientras mis primos temían el futuro, yo pensaba en el presente y lo usaba a mi favor. Apretó su mano en un puño y se encogió de hombros, lo único que podrían encontrar, si buscaran algún truco que usé, es la ayuda de mi tía para transportar esos recursos aquí de manera segura. Aunque no usé mi presupuesto para hacerlo, le dije que invirtiera en el colapso económico como yo, como pago. Depende de si lo pensaste como si yo estuviera haciendo trampa o pisando una línea gris para ayudar a la familia a obtener un activo que no pueden rechazar. Sin esperar a que digirieran su excusa de mierda, entró en la tienda, dejándolos afuera con expresión atónita. Realmente no esperaban tal razón. Capítulo 25 Recompensas y Castigos Félix se sentó en una silla en la tienda con una sonrisa oculta mientras miraba la entrada estaba seguro de que pasaría la inspección de manera segura después de esa impecable excusa que les dio. Incluso podría obtener algunas ventajas cuando la familia se dé cuenta de que era un prodigio empresarial que valía la pena cuidar. Pero eso significaba una mierda para él, ya que solo quería demostrarles que era lo suficientemente bueno como para obtener una bestia de rango raro durante la evaluación. Después de eso, le daría a la familia el hotel para que lo administrara mientras que Leila y Jack supervisarían todo. Así, se lavaría las manos de la isla mientras ganaba miles de millones de dólares cada año, pero lo que realmente quería era obtener una buena relación con las élites del mundo. Luego tomó su teléfono y comenzó a jugarle a of Legendsville Rift con diversión. Punto. Fuera de la tienda, los inspectores discutían acaloradamente sobre la explicación de Félix sobre la veracidad. Honestamente, no puedo creer lo que dijo. Solo piensa en sus acciones cuando era niño. Constantemente intimidaba a sus primos que solo querían aprender en paz. Luego, cuando se aburría o lo golpeaban, jugaba afuera con sus amigos retrasados que solo saben joder y traer líos a sus familias. El inspector masculino rápidamente agregó después de ver que ella estaba a punto de interrumpirlo. Comillas, ahora me estás diciendo que este chico descubrió mágicamente que tenía todos los talentos de los miembros de su familia y luego los usó de alguna manera para crear un plan que hizo posible lo imposible. No puedo creerlo. ¿Falta algo? Yo decirte, algo que nos está ocultando. Tenemos que averiguarlo, y todo quedará claro para nosotros. Cruzó las manos y miró fijamente la entrada de la tienda con clara desconfianza. La señora de las gafas le dio un pisotón en la pierna y respondió con un toque de simpatía por Félix. Esto es exactamente lo que dijo. No importa lo que haga ahora o en el futuro, todos en la familia seguirán juzgándolo debido a su pasado. Quién sabe, tal vez un año solo en una isla aislada lejos de la toxicidad de la familia. Como podría haber despertado sus talentos ocultos, que estaban enterrados en lo más profundo, sin que nadie tuviera la intención de desenterrarlos, ya que él era solo un matón inútil a los ojos de la familia. Pero ahora que los despertó y aprendió a usarlos correctamente, para que pueda ganar su honor y redimir su mala conducta en su pasado. Todavía dudas de él y no le crees. Ella le tocó la frente mientras le sermoneaba sobre cómo se supone que deben ser sus trabajos, es nuestro trabajo inspeccionar a los jóvenes de la familia en caso de que hayan hecho trampa o jugaron una mala pasada, pero también es nuestro trabajo ayudarlos a darse cuenta de que hacer trampa no es tomar ellos en cualquier lugar. Furiosa, aumentó la velocidad de sus golpes hasta que el hombre comenzó a sentir un dolor punzante en la frente. Pero aquí estás haciendo todo lo posible para traerle a ese pobre muchacho más problemas y problemas. A pesar de que solo quería arreglar su reputación rota. En lugar de hacer tu trabajo y darle algunos elogios por el gran trabajo que hizo, estás tratando de buscar una excusa para no enfrentar la realidad de que las personas realmente cambian para mejor, solo porque eres demasiado perezoso para cambiar la revelación de su carácter de tu mente a su buen carácter actual. Ella siguió bombardeándolo sin parar. Obligándolo a bajar la cabeza y no interrumpir su rabia. Pero no permitiré que tu juicio torcido le cause más problemas. Ya sufrió bastante. Regresaremos a la sede de la familia ahora para informar lo que dijo, y ellos decidirán si es una buena plántula o no. Ahora muévete. Le pateó el trasero con el talón para empujarlo hacia adelante, alejándolo de la tienda. El pobre inspector solo pudo agarrarse el trasero y caminar delante de ella, sin atreverse a desobedecerla. Nunca vio a su compañero enfurecerse con él de esta manera y, sinceramente, no quería volver a verlo nunca más. Punto. Félix no tenía idea de su decisión y no se molestó en tratar de averiguarlo. Confiaba en su excusa. Si le creían, entonces todo estaba bien. Pero, si no lo hicieran, no importaría mucho ya que todo lo que dijo fue lo más cercano a la verdad. Porque la verdad real era que él regresaba del futuro y tenía conocimiento sobre todo. Si decía eso, podrían golpearlo y llevarlo al cuartel general para interrogarlo. Así que nunca se preocupó de cuál era su próxima acción y simplemente alimentó intencionalmente su corazón en un juego clasificado de la liga mientras leía las maldiciones de sus compañeros de equipo con placer. Punto tarde 17 y 30. En Estados Unidos, Boston, un enorme rascacielos estaba rodeado de árboles de otros edificios similares. Pero ninguno de ellos podría alcanzar la mitad del tamaño de este establecimiento. En el punto culminante, había una mesa redonda en el medio del piso que permite que más de 30 personas se sienten alrededor. Actualmente estaba lleno con solo cuatro ancianos que escuchaban con atención el informe de los inspectores sobre la situación en Skipearla Island. Ya veo. Parece que Robert realmente no fue estafado y recibió un niño prodigio, pero las circunstancias miserables de la muerte de sus padres y la apretada agenda de su abuelo obligaron a ese muchacho a dar el paso equivocado en su camino, por lo que enterró su talento coma sin que nos enteremos. Un hombre de cabello blanco que no tenía ni una sola arruga en su rostro suspiró con simpatía por el destino de Félix. Pero ahora todo está bien, siempre que logre cambiar su carácter de matón, nos encargaremos de todo por él. Un genio de los negocios como él es realmente demasiado difícil de encontrar hoy en día. Una mujer de mediana edad con cola de caballo y gafas finas asintió con la cabeza. De hecho, Realmente nos sorprendió cuando supimos que gastó solo 20 millones de dólares para obtener más de mil cofres de materiales preciosos, materiales de construcción, equipos y vehículos. Incluso alertó a su tía Mary sobre su plan, permitiéndole ella para invertir más de 400 millones de dólares. Ella realmente hará una matanza cuando venda todo lentamente después de que los líderes publiquen la información al público, dijo un anciano calvo con un tono envidioso. Albert Calvo. ¿Cómo te atreves a envidiar a los demás cuando tu patrimonio neto es cercano a los dos mil millones de dólares? Tu carácter tacaño siempre logra sorprenderme. Su codicia por el dinero realmente no conoce límites. La última vez encontré una oportunidad de negocio que me permitirá ganar algunos millones fácilmente, pero fue una pérdida de tiempo. Así que decidí dárselo a mi subordinado para que lo disfrute. Sin embargo, este bastardo se enteró de eso en alguna parte y lo usó para su propio beneficio sin vergüenza. Joder, probablemente saltaría del edificio por un dólar. Irritado, el anciano de cabello blanco se frotó las cejas después de volver a contar un recuerdo tan desagradable. ¿Comillas que saben ustedes? Así es como la gente rica en la cima mantiene sus posiciones seguras. Cada dólar es importante, no importa si es solo un billete o mil millones. Nunca entenderán de dónde vengo, así que cambien el sujeto al joven Félix. Quiero escuchar su sentencia si su uso de los barcos de transporte Marri está permitido o no. Albert respondió con indiferencia a su vergüenza. Bueno, en mi opinión, no hizo nada malo o se pasó de la raya. Prohibimos a los jóvenes el uso de cualquier ayuda extranjera gratuita, ya sea dando dinero o simplemente algún conocimiento. Pero Félix no obtuvo la ayuda de su tía de forma gratuita, intercambió con información para permitir que su tía gane miles de millones de dólares en los próximos años. Su información superó cualquier ayuda que obtuvo de su tía. La mujer de mediana edad razonó con calma. Se subió las gafas y expuso su veredicto. Entonces, mi juicio final es que no hizo nada malo, pero hizo algo por lo que vale la pena aplaudir. Porque esto es lo que queremos que nuestros futuros líderes familiares puedan hacer. De acuerdo, lo hizo bien, y lo recompensaremos más tarde. Por otro lado, los otros jóvenes fueron realmente una decepción. Todos estaban acobardados por el miedo y sin ver el panorama general o sin tener las agallas para dejar su nido y ver que pueden sacar provecho del caos. Fracasaron como empresarios y deberían ser castigados durante la evaluación. Decepcionado, Albert suspiró por perder una gran cantidad de dinero gratis, simplemente porque los otros jóvenes tenían demasiado miedo de hacer un movimiento como Félix. Suspiró. Si no hubiera sido agitado para nosotros durante el caos, desde la muerte de un anciano para apaciguar a todas las empresas y hoteles. También nos habríamos beneficiado un poco. Un hombre de mediana edad con nariz larga y cejas pobladas sonrió irónicamente. De hecho, afortunadamente, Félix nos ayudó a remodelar un hotel que puede convertirse en un hotel resort de seis estrellas que albergará solo a las élites del mundo usando solo 30 millones de dólares, mientras que el costo real alcanzará los 300 millones o más si en los precios eran a precio de mercado. Todos los ancianos sonrieron con aprobación. Félix realmente les trajo una gran victoria que necesitaban desesperadamente después de la crisis económica. Después de todo, sus negocios en todo el mundo se vieron afectados negativamente por eso. Está bien, creo que hemos decidido sobre los logros de Félix. Comenzaré votando para que sea tratado como una futura planta de semillero de negocios, y si durante la evaluación mostró que tiene una buena afinidad con un elemento, lo convertiremos en un plántula representativa. La mujer de mediana edad levantó un dedo y agregó con una sonrisa, además, recompénselo con un brazalete aparte. Superó las expectativas de todos y se merece un brazalete de los 100 que le compramos al gobierno estadounidense. Así operaba la familia Maxwell. Las recompensas y los castigos eran defensores de los logros de uno. Acordado. Yo voto igual. Yo también estoy de acuerdo. Ahora pasemos al castigo para los otros jóvenes. La expresión de Albert se volvió desagradable al instante, ya que no podía esperar para establecer castigos para esos derrochadores. Creo que el miedo es la razón principal de su inactividad, por lo que debemos frenar ese miedo para que no pierdan una oportunidad entre mil millones como esta. Él sonrió maliciosamente, así que sugiero hacerles enfrentar sus miedos como castigo. Si uno le teme a las serpientes, enciérralo en una habitación con serpientes domesticadas sin dientes ni veneno. Esto le permitirá ver que su miedo a ellas se puede superar si los enfrentó sin retroceder. Para sugerir en realidad un castigo tan desordenado, estaba realmente dolido por la falta de dinero gratis. Aunque es despiadado, debe hacerse, para que no nos avergüencen durante la batalla mundial representativa. Nuestra familia no puede ser deshonrada. Se decide entonces, Félix obtendrá el brazalete AP como recompensa, mientras que los otros jóvenes serán castigados. Se levantó la reunión. El anciano de pelo blanco golpeó la mesa con los nudillos dos veces y se puso de pie. Los ancianos cargaron sus pertenencias y abandonaron el piso, cada uno dirigiéndose por caminos separados. Los únicos que quedaron fueron los inspectores que probablemente tenían un alto rango dentro de la familia para escuchar a la junta de ancianos, tomando decisiones. Te lo dije, estúpido bastardo. Algún día tus ojos críticos te causarán problemas de los que no podrás escapar. La mujer sonrió con aire de suficiencia mientras lo señalaba con el dedo. Luego se dio la vuelta y persiguió a los ancianos, dejando al inspector parado frente a una ventana de vidrio solo. Después de un rato, Suspiró y también dejó el piso. Ya se dio cuenta de que ella tenía razón. La gente cambia nos guste o no. Pero depende de nosotros si cambiamos de opinión sobre ellos o seguimos utilizando su carácter anterior como criterio de juicio. Supongo que también ha llegado mi hora de cambiar. Se rió entre dientes por la ironía de la situación cuando entró en el ascensor. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 26 La luz verde está encendida, Félix que se estaba duchando y tarareando una canción alegremente, no tenía idea de que sus acciones afectaron enormemente la línea de tiempo una vez más. En su vida anterior, ni un solo joven en la familia logró aprovechar el caos y obtener ganancias de él. Por eso la familia no se molestó en imponer castigos, ya que todos hacían lo mismo. Pero ahora, con la intromisión de Félix, todo había cambiado. Porque ahora había un junior que hizo algo grandioso, algo que cualquiera de los otros junior podría haber hecho pero no lo hicieron, ya sea porque les faltaba o porque algo les impedía hacer lo mismo. Los ancianos pensaron que era el miedo lo que afectaba su fuerza mental y no les permitía pensar correctamente como hombres de negocios. Así que tenían que ser castigados para frenar su miedo, para que no volvieran a perder esa oportunidad. En la mente de los ancianos, si Félix pudo hacerlo, ¿por qué no podrían hacerlo ellos también? Cuando hubo una comparación, todo cambió, y debido a esta comparación, Félix, sin saberlo, ganó un brazalete AP gratis y al mismo tiempo provocó el desastre sobre sus primos. Punto. Después de que Félix terminó de ducharse, comenzó a estudiar los diseños de otros edificios, que estaban sobre la mesa. La construcción de la zona residencial estaba en pleno apogeo. Ahora solo necesita elegir los otros diseños de edificios de esos prototipos que le entregaron y da su aprobación. Este es bastante genético para un aeropuerto, no hay nada único en él. Solo un buen aeropuerto, pero lo que quiero es que los turistas se arrepientan de dejar el aeropuerto. Y este no cumple. Sacudió la cabeza y siguió evaluando los otros diseños. Poco después, sus ojos brillaron de alegría tras ver un carrusel de equipaje que se encontraba dentro de una cascada artificial. El equipaje entra por ella por un lado y sale por el otro. No sabía cómo iban a lograrlo, sin afectar la integridad de las pertenencias de los turistas. Pero eso era para que ellos lo descubrieran. En cuanto a él, solo podía darles luz verde. Después de estudiar todo el diseño, quedó muy complacido con él. Así que decidió que este iba a ser utilizado para la remodelación del aeropuerto. Marcó aprobado en el diseño y se trasladó al puerto marítimo. Estaba muy emocionado de abrirlo, ya que Barry se jactó de que posee 10 puertos marítimos en todo el mundo en su haber. ¿Comillas qué diablos es esto? No hay absolutamente nada nuevo agregado o eliminado del diseño anterior, la única diferencia es el color de la pintura. Cuanto mayores eran las expectativas, mayor era la decepción, Félix lo perdió de inmediato después de ver que la única diferencia era un color de tinte de negro y rojo a amarillo y rojo. Comillas, contraté a ese calvo para que me hiciera un trabajo de tinte. Jack, ordénale que esté aquí en 10 minutos. Si no, puede empacar y largarse. Furioso, Félix instruyó a Jack que estaba parado detrás de él. Después de todo, les dio más de un mes para entregarle los diseños, así como cualquier material que le pidan. Sin embargo, lo único diferente de este diseño fue el trabajo de pintura, algo que incluso un niño pequeño podría hacer. Muy bien, joven maestro, se hará, respondió Jack mientras marcaba en su teléfono. Félix pasó esos diez minutos estudiando los otros diseños. Puntos suspensivos. Ocho minutos después. Joven maestro, me llamaste. Barry entró en la suite casualmente sin saber que estaba metido en un lío. Ven aquí, Barry, y mira este diseño que me diste. Si solo vas a cambiar el color, al menos deberías haberme lo dicho para que pueda ayudarte a elegir un color más adecuado para el puerto marítimo. Después de todo, es una tarea extremadamente difícil, y no quiero que sufras demasiado. Félix respondió sarcásticamente mientras le mostraba el diseño de Seaport. Barry comenzó a sudar después de darse cuenta de que su diseño no complacía a Félix. Se frotó las manos sudorosas y explicó, joven maestro, no es que sea flojo y no quiera remodelar el puerto, es solo que en realidad no hay necesidad de hacerlo. El diseño anterior era perfecto sin fallas. El, el único inconveniente que tenía el puerto era el óxido en el equipo, así como algunos que necesitaban ser reemplazados o reparados. Se frotó la cabeza calva avergonzado. Así que no quería desperdiciar recursos en la remodelación de algo que ya era lo suficientemente bueno para ser parte de esta isla. Es puramente un desperdicio de recursos que podrían usarse en otros edificios. Así que hice un trabajo de pintura en él, sin tocar el diseño central. Ya he buscado todo el equipo que está defectuoso para reemplazarlo y lo puse en este portátil. Por favor, llévelo, hay bastantes. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y se lo entregó a Félix. Está bien. Tienes un punto, no hay necesidad de desperdiciar recursos en eso entonces. Transfiere el presupuesto al hotel o al aeropuerto, necesitan tanto como sea posible. La furia de Félix disminuyó rápidamente después de entender su razón. Luego abrió el cuaderno y vio decenas de equipos, que estaban escritos en rojo, y junto a ellos estaba escrito necesita reemplazo. Comillas ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué tenemos más de 20 equipos que necesitan reemplazo? ¿No estaban bien hace un tiempo, cuando los usábamos para descargar contenedores pesados? Joven maestro, las máquinas ya estaban defectuosas y necesitaban una reparación desesperada, pero con el uso continuo durante el último mes. Finalmente cedieron y se rompieron por completo. Los reparadores dijeron que ya no podían hacerles mucho y que necesitan otras nuevas. Suspiró con impotencia. Esta es también la razón por la que no me moleste en hacer un nuevo diseño, ya que sería costoso simplemente cambiar las máquinas, ni siquiera mencionar remodelarlo también. Entonces no se moleste en dar el presupuesto a otros, lo usaré para reemplazar esas máquinas. Déjelo a mí, gracias Barry por el arduo trabajo, puede irse ahora. Félix se disculpó cortésmente y marcó el número de teléfono de su tía. Rin-rin-rin. Cloquear. Las novelas más actualizadas se publican en litnovelworld.com. Hola, querido Félix. Hace tanto tiempo que no me llamas, probablemente desde el momento en que recibiste esas dos flores. Estoy triste, me olvidaste en el momento en que comenzaste a jugar con ellas. Las tías Mary respondieron en broma. Tía, lo siento, pero estaba muy ocupado con las construcciones. Los problemas seguían surgiendo todos los días, necesito supervisarlos. Recién ahora recibí noticias de que más de 20 máquinas del puerto se habían desconectado. Y no tengo suficiente presupuesto para comprarlos. Así que solo puedo llamarte para intercambiar los materiales del puerto marítimo con máquinas. El suspiró. Esta es la única forma en que puedo hacerlo sin romper las reglas de la tradición familiar. Ya veo, bueno, no tienes que preocuparte por eso, te venderé unos nuevos usando un descuento premium del 80% ya que el caos continúa y nadie se molesta en pedir transporte como antes. Los enviaré en tres días, y puedes poner los recursos que deseas intercambiar en los barcos. Gracias, tía, esto es perfecto. Mis primos no podrán usar esto en mi contra ya que es un intercambio mutuo. Muy bien, tengo una segunda llamada, probablemente sea Leila. Adiós, tía. Félix colgó rápidamente el teléfono sin esperar a que ella preguntara sobre el destino de las dos chicas que envió. Lo siento tía, te lo compensaré con un regalo más tarde. Luego llamó a Leila y le dio luz verde para comenzar cuando sintieran que estaban listos. Finalmente es hora de comenzar el cambio de imagen completo de la isla. Él se rió. La isla Sea Pearl va a demostrarle al mundo que se merece este hermoso nombre. Capítulo 27 Cinco meses después. Pasaron rápidamente cinco meses, ya que el mundo había cambiado por completo durante este periodo. Todo comenzó dos meses después de la transmisión cuando los presidentes y reyes de cada país salieron de su caparazón y anunciaron la noticia alucinante sobre la creación del Consejo Mundial Unido. La existencia del Consejo era la misma que la de las Naciones Unidas anteriores, pero con algunos cambios. La primera regla con la que opera el Consejo fue que cada país tenía derecho a voto, y solo tenía un voto al principio. Y para aumentar más el número de votos, depende del número de representantes que cada país envíe a pelear en los próximos Juegos de Supremacía Planetaria, dentro de un año y medio. Esto significaba que cuantos más representantes tuviera un condado, más se considerarían sus opiniones durante la reunión del Consejo. Dado que un país que tenía solo un voto era simplemente un personaje secundario durante la toma de decisiones, mientras que los países que tenían 20 o más votos en su haber, iban a ser los verdaderos líderes del mundo. La razón por la que este sistema de votación se actualizó para ser así, fue simplemente porque no era justo que un país enviara a sus jóvenes para representarlos durante los Juegos de Supremacía, donde podían morir en su primer juego, sin recibir una compensación adecuada. Y el voto extra para cada representante fue la compensación que acordaron que encajaría como recompensa por sus esfuerzos. Este nuevo sistema de votación que se basaba en el número de representantes logró compensar el frenesí dentro de cada país para comenzar campos de entrenamiento diseñados específicamente para ayudar a sus jóvenes a despertar con éxito y entrenarlos para usar sus poderes de manera eficiente. Para que pudieran ser parte de los ganadores durante la batalla de representantes mundiales. Puntos suspensivos. La primera decisión que tomaron después de anunciar al público la creación del Consejo Mundial fue la publicación de toda la información que obtuvieron sobre el universo para que la vieran, mediante el uso de la función de transmisión de pulsera aparte. Lo usaron para transmitir todo el conocimiento a través de canales de televisión, internet, videos, redes sociales y más. Querían que todos supieran cómo es el futuro de los terrícolas y, especialmente, hacerles aceptar el hecho de que una nueva era estaba sobre ellos. En el momento en que la noticia llegó al público, creó una locura histérica y una emoción dentro de cada país. Después de todo, ¿quién no se llenaría de fervor al darse cuenta de que puede obtener superpoderes y controlar elementos como en una película o un juego? ¿Quién no sentiría el calor cuando ve que puede ingresar a una realidad virtual que tiene 100% de simulación mientras ve y se encuentra con diferentes tipos de subhumanos y otras razas que nunca antes supo que existían? Internet se volvió loco con personas que compartían clips y partes de videos que mostraban juegos antiguos de la plataforma de juegos de Supremaki. Humanos convocando tormentas y levantando tsunamis para atacarse unos a otros de manera brutal, cientos de personas arrojadas a una isla donde solo una puede sobrevivir y más juegos con diferentes tipos que complacen las fantasías de todos. Mierda, este tipo se convirtió en un subdragón y comenzó a lanzar fuego por la boca, tan genial, yo también quiero hacerlo comentado por Yave Dragon Donger. Creo que todos podemos hacer lo mismo que ellos. El presidente de mi país pronunció hoy un discurso, diciendo que todos nosotros tenemos el potencial de usar la misma fuerza que los demás humanos en nuestra galaxia, y todo depende de la afinidad de nuestros elementos. También dijo que en siete meses abrirán centros de evaluación para que el público escanee su afinidad de elementos por una pequeña tarifa, respondió saber 6.969. Es cierto, el presidente de nuestro país también dijo lo mismo. Además, si algunos de nosotros tuviéramos una gran afinidad, el gobierno podría reclutarnos para unirnos a los juegos y traer gloria a nuestro planeta. Hombre, realmente quiero obtener un brazalete AP. Tantos juegos MMORPG allí con un 100% de realismo, desearía poder unirme a uno y vivir allí para siempre. Comentó Loli's Life. Los comentarios en internet fueron interminables. Todos estaban hablando de lo que quieren y cómo obtenerlo. Personas analizando la información en detalle y dando a aquellos que fueron perezosos para mirarla, información importante que se perdieron. Como para despertar un linaje, primero hay que pasar por la experiencia más dolorosa del mundo. Dolor que asalta cada fibra del cuerpo humano y la única forma de atravesar el dolor era despertar con éxito. De lo contrario, solo les espera la muerte o, en el mejor de los casos, emerge como un lisiado. Esta sola noticia apagó la mayoría de la emoción de los plebeyos, ahora de su expresión ansiosa por despertar lo más rápido posible, se convirtió en una actitud de esperar y ver. Dado que no todos podían manejar el dolor extremo. Demonios, solo un rasguño de papel en un dedo o golpear el dedo más pequeño del pie contra una mesa, y la mayoría cae al suelo gimiendo como si sus vidas hubieran terminado. Punto. Los meses pasaron lentamente y el frenesí por la noticia se calmó un poco. Los ciudadanos volvieron a su vida normal. El caos había terminado después de la gran revelación, y aquellos que vendieron sus activos a bajo precio para comprar alimentos y artículos de primera necesidad no tenían lágrimas para llorar cuando se dieron cuenta de que se habían jodido a lo grande debido a su paranoia. Ahora solo podían sollozar en silencio mientras se unían al resto en la celebración por la entrada de los terrícolas en una nueva era. Una era donde las escuelas cambiaron todos los idiomas secundarios inútiles para tener solo uno, que era el idioma universal común, que era usado por todos en la VR o simplemente para hablar con otros subhumanos en la vida real. Este lenguaje se volvió obligatorio de aprender y dominar. De lo contrario no se podría conversar correctamente dentro de la VR. Puntos suspensivos. Una era en la que el entretenimiento decayó lentamente hasta que se volvió inexistente. Después de todo, ¿Quién se molestaría en ver a dos personas normales peleando entre sí con las manos y los puños, mientras que los juegos de supremacía te muestran a personas reales golpeándose unos a otros usando habilidades y técnicas? ¿Quién se molestaría en animar a un equipo de fútbol o a un equipo de la NBA, cuando podrías animar a tu propio planeta luchando contra otros planetas por la supremacía? Esto mataría lentamente al sector del entretenimiento hasta el día en que el planeta Tierra comience oficialmente su viaje ascendente hacia la cima de Supremakigames. Puntos suspensivos. Una era donde los casinos fueron completamente desarraigados por los garitos de la VR, los cuales estaban respaldados por la SGA y supervisados por el juicio imparcial de la Reina y... Uno podía apostar lo que quisiera y a quien quisiera. Y si gana, su dinero se transfiere directamente a su cuenta bancaria de la VR, con extrema seguridad, ya que la única que conocía los detalles de su apuesta era la reina. Puntos suspensivos. Esta plataforma que fue apoyada por la VR poco a poco convertiría a los terrícolas en leales simpatizantes y seguidores, tal como lo hizo con todos los demás. Su existencia convirtió a cada espectador en un adicto. Esta adicción era mucho peor que las drogas porque en el caso de las drogas uno sabe que estaba siendo dañado y hace todo lo posible por limpiarse. Pero en el caso del juego de la supremacía, no hubo tal cosa. Podía pasar horas y horas todos los días viendo a la gente pelear, jugar y matarse unos a otros en juegos mortales, y luego recibir recompensas una y otra vez sin aburrirse. La plataforma no pasó un millón de años de su existencia sin mejorar o evolucionar para adaptarse más a las necesidades y deseos de los plebeyos. Los juegos de supremacía eran una cultura, una cultura que ya no podía ser reemplazada. Punto. Félix estaba actualmente en el gimnasio, corriendo en la caminadora con sudor por todo su cuerpo afinado. Un gran contraste de cómo se veía la forma de su cuerpo antes. No ganó mucho peso, solo afinó sus músculos para ser más refinados y atractivos. Después de un rato, apagó la caminadora y fue a darse una ducha. Este fue su último entrenamiento en la isla, ya que saldría mañana al cuartel de la familia para la valoración elemental. Lo único que le preocupaba, era la razón por la cual la familia no lo llamó después de que los inspectores se fueron para informarles su explicación. Era como si lo dejaran para continuar su construcción como antes. Y lo más extraño fue que a pesar de que mostró sus cartas a sus primos, no se molestaron en hacer un movimiento o llamar para pedir sobornos. Demonios, ni siquiera pudo usar los materiales de chantaje que estaba preparando para que ni cuando intentaron estafarlo. Todo quedó en silencio después de que se fueron los inspectores. Félix todavía no tenía idea de lo que sucedió en la sede, ya que su abuelo, quien le brinda información, también se ausentó. Lo que sea, mañana me enteraré de todo después de conocerlos, pero por ahora necesito preparar mi maleta. Un nuevo Félix se dirigía hacia la evaluación, una versión que les daría a todos el susto de sus vidas. Capítulo 28. Llegando a la sede el día siguiente a las 8 en punto AM. Un jet que fue enviado por la familia para recoger a Félix estaba estacionado en el aeropuerto. Félix se paró cerca de él con Jack y Leila, que tenía lágrimas en los ojos. Chicos, regresaré con la familia para la evaluación, dejaré todo aquí para que ustedes lo manejen. No sé cuándo regresaré, pero cuando lo haga, me aseguraré de traerles regalos. Félix dijo con una sonrisa gentil, mientras miraba a sus subordinados quienes lo complacieron con su lealtad y eficiencia en el trabajo. Joven maestro, puede dejar la isla para remodelar en nuestras manos. No lo decepcionaremos. Lo único en lo que debe concentrarse es en cómo realizar lo mejor de sus habilidades durante la evaluación. Jack se golpeó el pecho con el puño y prometió con firmeza. Joven maestro, deseo decir algo que siempre quise pero nunca tuve el coraje. Leila se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Luego lo miró a los ojos con determinación y dijo en voz alta. Me gustas, Félix, siempre estuve enamorado de ti. Hice todo lo posible para tentarte y complacerte para que mostraras mi interés, pero fue en vano. ¿Hay algo que no te gusta de mí? Puedo cambiarlo, solo dilo yo. Félix se sorprendió un poco pero no se escandalizó ya que siempre supo que ella sentía algo por él. Simplemente no quería enfrentarlos. Él creía en la idea de que enamorarse de alguien era un sentimiento momentáneo que pasa durante un periodo de tiempo. Para algunas personas, puede tomar solo un par de semanas antes de que cambien la persona que les gusta, pero para otras, podría durar años. Nunca esperó que Leila fuera de este último tipo. Leila, no hay nada de malo en ti. Eres hermosa, inteligente, reflexiva y dura cuando necesitas serlo. Tienes el paquete perfecto. Por lo tanto, nunca debes cambiarte ni por mí ni por los demás. Él la abrazó suavemente, sin importarle que su traje se ensuciara con sus lágrimas calientes, y continuó consolándola. La razón por la que no acepté tus sentimientos, aunque los conocía de antemano, es simplemente porque te veo como mi amigo, un subordinado leal y, lo que es más importante, una persona cercana a mí. Y realmente no quiero que desperdicies tu vida persiguiéndome o esperándome. No puedo ser tan cruel con mis amigos. Se secó las lágrimas de la mejilla con los dedos y dijo sinceramente. Así que, por favor, Leila, hazme un favor y a ti también. Y renuncia a este enamoramiento. Encuentra un buen hombre que esté a tu lado apoyándote siempre. Te lo mereces. Después de un rato, la soltó de su abrazo y sonrió cálidamente, me voy ahora. Llámame para actualizarme sobre la situación de la isla, ¿de acuerdo? Sí, joven maestro, me aseguraré de ello, que tenga un buen viaje. Leila resopló mientras respondía con la cabeza inclinada hacia Félix. Es posible que sus sentimientos no hayan desaparecido ahora, pero el tiempo los borrará lentamente hasta que solo queden sentimientos de amistad. Bien, cuídense chicos, trataré de llamar tanto como sea posible. Adiós, Félix se despidió y entró en el avión. El mayordomo cerró la puerta tras él y le dio al piloto la señal para despegar. Esto fue lo mejor para ambas partes. Félix no estaba abierto a la idea de entablar una relación con nadie actualmente. Porque entendió un hecho simple, su camino por delante ya era difícil y no quería tener otra carga a su lado para cuidar. Ya tenía la carga más grande de todas, que era Asna. Así que solo planeó cumplir sus deseos si era necesario con aventuras de una noche, nada más y nada menos. Punto. En el rascacielos de la familia Maxwell, piso 20. Félix miraba con miedo a todos sus primos que llegaron antes que él. Cada uno de ellos tenía una expresión inexpresiva con un toque de desprecio, mientras miraban a Félix, que acababa de salir del ascensor. Este enfrentamiento continuó durante cinco minutos ya. Félix no se atrevió a respirar ni a moverse ni un centímetro, ya que unos 40 de sus primos le lanzaban miradas asesinas. Estaba claro que querían matarlo a golpes. Sus ideas anteriores de hacerles una broma se esfumaron. Lo único que quería hacer ahora, era mantenerse lo más lejos posible de esos perros rabiosos que estaban a punto de abalanzarse sobre él. De repente, el ascensor detrás de Félix se abrió. Volvió la cabeza lentamente, preocupado de que sus primos lo encerraran. Pero después de ver quién salió por la puerta, suspiró aliviado. Sin vergüenza, te escondías aquí mientras yo te buscaba por todo el edificio. El abuelo de Félix inmediatamente comenzó a regañarlo. Ahora ven aquí y cuéntame con detalles vívidos cómo lograste revivir el Hotel Resort, que nadie se atrevió a tomar como un proyecto de reactivación. Dijo con un brillo oculto en sus ojos. Jeje, te atreves a ocultarme tal información, haciendo que esos tontos me tomen por sorpresa, quienes comenzaron a felicitarme en el momento en que regresé a la sede. Fue tan jodidamente humillante recibir felicitaciones sin tener idea de lo que estaban hablando. Veamos ahora cómo tratas con esas turbas enojadas, que fueron torturadas hasta la muerte por tu culpa. Félix sabía que su abuelo lo jodió después de ver que las expresiones de sus primos se volvían más frías cuando lo escucharon mencionar el hotel. No sabía por qué estaban enojados con él. Pero supuso que fueron castigados por la familia cuando se desempeñó espectacularmente durante el caos, mientras ellos no hacían nada. Simplemente no sabía qué castigo los convirtió en esta forma odiosa. Tos. Abuelo, llegaste justo a tiempo. Vamos, te actualizaré sobre la remodelación de la isla en nuestro camino. En el momento en que Félix terminó de hablar, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, sin atreverse a usar el ascensor. Sabía que para cuando se abriera ya sería un desastre. Atónitos, sus primos y su abuelo lo vieron escapar descaradamente, sin ningún atisbo de remordimiento por dejar atrás a su abuelo. Qué broma, su abuelo fue quien montó esto para vengarse. Félix podría no saberlo, pero tenía la sensación de que su abuelo tenía la mano en esto. Después de todo, él nunca lo llamó antes para informarle sobre su recompensa ni las turbas enojadas que esperaban desesperadamente para golpearlo. ¡Bam! De repente los despertó el fuerte sonido de la maleta de Félix al caer al suelo. Joder, no lo dejes escapar. Si no lo golpeo para desahogar mis emociones reprimidas después de haber sido sellado con cientos de cucarachas, nunca volveré a ser el mismo. Una hermosa joven de cabello dorado señaló con el dedo las escaleras. Comillas igualmente. Me encerraron en una habitación llena de abejas. El mero sonido de ellas me hizo orinarme en los pantalones varias veces en presencia de mis padres. Tal humillación solo puede borrarse rompiendo algunas de sus extremidades. Honestamente, no veo por qué están enojados, tenía miedo a las serpientes, pero debido a mi castigo, logré superarlo e incluso me hice un amigo. Saluda, Charlie. Dijo un joven con el pelo oscuro corto y puntiagudo mientras tenía una serpiente blanca enrollada alrededor de su brazo, mirando a todos con frialdad y silbando. En el momento en que todos lo escucharon decir esto, todos rugieron. Comillas, cállate la mierda, Kenny. Todos sabemos que tu miedo a las serpientes era una mentira. La única razón por la que nadie se molestó en castigarte por eso es porque nadie sabe realmente a qué temes. Así que vete a la mierda y déjanos manejar nuestro negocio o lo haremos golpearte primero como calentamiento. Una delicada belleza amenazó a Kenny con saña. Dios sabe lo que había pasado para que ella fuera tan matón. La dulce sonrisa de Kenny se congeló en su rostro después de ver sus miradas asesinas. Retrocedió mientras decía, chicos, no se preocupen por mí, solo estaba hablando por mi culo. Vayan a perseguir a Félix, probablemente ya escapó. Ump, eso está mejor. Todos sepárense y registren todo el cuartel general, él no saldrá del edificio. E incluso si lo hiciera, no le permitiremos volver a entrar sin ser golpeado. Comillas, mudarse. La chica de cabello dorado agitó su mano hacia adelante. Todos eligieron un piso y fueron a buscarlo. Algunos tomaron el ascensor y otros las escaleras. Lo importante era que Félix iba a recibir una paliza hoy sin importar nada capítulo 29 1 versus 38 félix escapó hacia el techo del edificio sin sudar parecía que subir las escaleras del hotel era bastante útil sin embargo a pesar de que sus puntos de resistencia se agotan lentamente aún no podría sobrevivir corriendo durante tres días seguidos ya que se planeó que la evaluación se llevara a cabo tres días después los únicos que podían sacarlo de este lío eran los mayores y mayores de la familia sin embargo no se molestarían en hacerlo demonios, incluso podrían estar viendo cómo se desarrolla esta escena con diversión. No interferirían a menos que estuviera en peligro de quedar lisiado o muerto. Además, todo estaba permitido. Esto significaba que la única opción que tenía Félix era jugar al escondite con ellos, para que pudieran dividir su mano de obra para cubrir áreas más grandes. Si lo hacían, confiaba en su destreza de combate para vencer al menos a cinco de ellos sin ayuda. Todavía necesito comer, cagar y dormir durante esos tres días. Sus cejas fruncieron el ceño ante este problema que hizo que su supervivencia fuera aún más difícil. Entendió que sus primos no eran tontos por no ver este problema también. Esto significaba que dejarían algunas fuerzas para defender esos puntos de control importantes, especialmente las cocinas y cafeterías, ya que no tenían suficientes para defender todos los baños del edificio. Necesito un infiltrado que me informe sobre sus posiciones. Pensó en la expresión inexpresiva de Olivia cuando lo miró antes y negó con la cabeza. Olvídalo, no importa lo dulce que sea, en este momento también quiere golpearme, no puedo confiarle mi posición. Así que lo único que pudo hacer fue dirigirse directamente a la cafetería, que estaba en el piso 40, y robar algo de comida para sostenerse esos tres días antes de que sus primos la defiendan. Empezó a aumentar su velocidad de ascenso, pasando piso tras piso, hasta llegar al piso 40. En el momento en que abrió la puerta, fue emboscado por tres lados a puñetazos y piernas. Félix esquivó con calma a los que se dirigían hacia su cabeza y bolas y dejó que los demás lo golpearan. Nunca bajó la guardia, ya que siempre asumió que sus primos podrían usar los ascensores para llegar a esos puntos de control importantes para impedir que él consiguiera comida. Después de defender sus ataques con éxito, trató de escapar de su cerco apuntando a la prima que usó sus botas militares para apuntar a sus bolas antes. Puso sus brazos en posición de guardia y corrió hacia ella. Ella trató de defenderse pateándolo nuevamente en su región inferior, sin embargo, esta vez Félix estaba preparado. Él esquivó su ataque con facilidad, luego atrapó su pierna extendida y usó su fuerza que tomó meses para construir, para arrojarla a los otros dos primos que quedaron atrás. Comillas a -h -h Félix. Solo pudo gritar con odio cuando chocó con los otros dos. Comillas Ark. Comillas arc". Gruñidos dolorosos escaparon de sus labios, cuando uno fue golpeado en la cara con sus pesadas botas militares rompiéndole la nariz, mientras que al otro le rompieron las joyas cuando la cabeza femenina fue directamente hacia ellas. Algunos pueden preguntarse si tenía enemistad con los melocotones de los hombres. Deja de lloriquear ya. Estás deshonrando a tus padres, quienes probablemente están mirando. Caminó lentamente hacia ellos, tomó sus teléfonos y dijo, te los devolveré después de que esto termine, adiós. Luego se dirigió hacia la cafetería después de hacer un signo de paz ante la cámara de seguridad. Punto. En el último piso de la sede, decenas de adultos mayores y mayores miraban pantallas gigantes de televisión, mostrando a sus jóvenes buscando por todo el edificio, y Félix golpeando a tres jóvenes, sin esfuerzo. Ah, Abraham, tu nieto probablemente ya no tendrá hijos con la forma en que llora y grita. ¡Qué vergüenza! Gracias a Dios que no es mi nieto, de lo contrario no me atreveré a mostrar mi cara a los demás. El calvo Albert se rió burlonamente mientras señalaba al primo, que estaba enroscado como un caracol con las manos en la región ni. Abraham, el anciano de cabello blanco en la junta no se atrevió a replicar. Cualquier cosa que dijera sería anulada por los fuertes gemidos de su nieto como un cerdo siendo sacrificado. Lo único que hizo fue bajar la cabeza avergonzado mientras escuchaba las burlas y burlas de quienes lo rodeaban. Le romperé las otras dos piernas, así como la tercera pierna de su padre por darme tal desgracia. Todos sabemos que es doloroso que te rompan las pelotas, pero ¿por qué diablos lloras y te lamentas cuando alguien te las corta? Si ni siquiera puedes manejar este tipo de dolor, ni siquiera despertarás, pequeño idiota de mierda. Pensó para sí mismo. Por otro lado, Litcle Felix realmente está floreciendo en este momento. Realmente quiero saber qué experimentó en la isla para convertirlo en este joven muchacho confiado. Para poder defender a tres personas que lo emboscaron, e incluso contraatacar con éxito, sus reflejos deben haberse perfeccionado mucho. Satisfecha, una elegante mujer de mediana edad asintió mientras miraba a Félix que estaba poniendo comida en su mochila como un animal salvaje. Sus párpados temblaron después de cambiar su visión a su hija que estaba tocando su rostro mientras miraba su reflejo en un pequeño espejo. Probablemente estaba temiendo que su maquillaje se arruinara. ¿Cómo podría ser tan grande la diferencia? Si sigue actuando así, no sobrevivirá al campo de entrenamiento que preparamos para ellos. Ella sonrió con amargura. Comillas de verdad creen que mi pequeño Félix será golpeado por sus hijos derrochadores. Robert se burló y continuó, sin importarle las miradas penetrantes que estaba recibiendo, bueno. Piénsalo de nuevo, Félix pasó un año y medio en esa isla sin hacer nada más que practicar las mejores artes marciales, todo en preparación para poder defenderse de los ataques e intimidación de sus hijos. Deberían sentirse avergonzados de ustedes mismos, dejando que siempre se unan a él y no peleen con el uno contra uno como caballeros. Incluso ahora, todavía está siendo atacado por 38 Juniors, solo para que puedas ver si realmente merece el brazalete aparte. Pero ahora te demostrará que se lo merece más que nadie. Robert tergiversó viejos hechos sin cambiar de expresión, convirtiendo a Félix en la víctima, mientras los primos que vivieron un infierno durante su corta edad en sus manos, se convirtieron en los abusadores. Los padres de esos jóvenes no tenían nada de eso. Uno de ellos dijo: Viejo burro, hay un límite en la cantidad de tonterías que podemos aceptar de ti. Dijiste que nuestros hijos se unieron a él para intimidarlo pero si no los traumatizaba en primer lugar con sus travesuras viciosas, ni siquiera lo tocarían. Otro padre intervino y agregó su propia pieza. Comillas que quisiste decir al decirnos que estamos haciendo una prueba para ver si merece un brazalete? Ella se burló, si no estuviéramos de acuerdo, él no habría estado a punto de tocar uno en su vida. Y como estuvimos de acuerdo, no hay razón para probarlo. La única razón por la que lo están atacando es por su odio, lo que tiene que tiene que ver con nosotros? Nos estábamos preparando para realizar batallas uno contra uno para ver si tienen un poder de combate sólido o no. Al final, se convirtió en esta fiesta que estamos viendo ahora. Así que deja de intentar convertirlo en una víctima, no obtendrás más recompensas para él, no importa lo que digas. Robert chasqueó la lengua y los ignoró después de que su plan para ayudar a Felix a ganar algunos brownies adicionales fracasara. Así que simplemente vitoreó a su nieto que estaba golpeando a dos jóvenes más que encontró esperándolo en el baño. Comillas, pegalos. Eso es, Félix, rompele las piernas por este papi. El rostro de los ancianos se palmeó mientras miraban al legendario Robert Maxwell animando como una niña pequeña a su nieto para que golpeara a sus hijos para desahogar su irritación. Punto. Dos días después, Félix estaba en la cocina de la sede en pijama y preparando su desayuno mientras tarareaba una canción cómodamente. Durante esos dos días que pasaron, logró golpear a más de 36 jóvenes de la familia sin sentido, dejando a los demás asustados de acercarse más a él. Los ancianos solo observaron rígidamente a los últimos dos primos, en quienes estaban poniendo sus esperanzas para salvar esta situación, escondiéndose en el baño de Félix. En este punto, solo querían que este infierno terminara y que los ancianos aceleraran la evaluación. Tenían suficiente de esta presión constante para que Félix pudiera encontrarlos y vencerlos también. No tenían más pensamientos de venganza, solo querían vivir en paz. El nivel superior de la familia finalmente se cansó de esta vergüenza y decidió detener esta fiesta. Ya habían sido bastante insultados por Robert y Albert, quienes formaban una combinación aterradora. Justo ayer, un anciano vomitó sangre de ira cuando fue despreciado por ellos cuando su nieto lloró por su madre mientras escapaba de Félix. Ese dúo de picaros no dejó a nadie a salvo, todos cayeron ante sus brutales insultos sin forma de replicar, ya que sus hijos realmente se comportaron de manera vergonzosa en comparación con Félix. La comparación fue realmente ABCH. Suficiente, habíamos visto lo suficiente como para emitir un juicio. Félix es una planta de semillero de primer nivel en la que se invertirá mucho si tiene una buena afinidad con los elementos, mientras que otros serán castigados debido a esta mala actuación. Para perder uno contra 38, ya puedo escuchar al mundo riéndose de nuestra familia si los enviamos así para que nos representen. Abraham suspiró decepcionado y ordenó al sirviente a su lado: haz el anuncio, diles que se agrupen en el piso 35. Ahí es donde evaluaremos la afinidad de sus elementos, espero que no sea tan malo como su experiencia de combate. FCK, realmente les enseñamos a combatir en su edad más joven por nada. Una pérdida de tiempo y esfuerzo. Maldijo por lo bajo. Capítulo 30 La evaluación elemental Todos deben estar en el piso 35 en 15 minutos. Cualquiera que llegue tarde puede olvidarse de ser evaluado. Un fuerte anuncio se repetía en cada piso para los jóvenes quienes actualmente estaban curando sus heridas, escondidos en el baño o desmayados en el suelo. En el momento en que el anuncio terminó de informar, todos corrieron hacia el piso 35. Los que se desmayaron fueron levantados por otros en la espalda para liberarlos. Podían ser competitivos entre sí, pero seguían siendo una familia. Mientras tanto, Félix escuchó el anuncio mientras desayunaba y revisaba sus redes sociales. Veo que decidieron adelantarlo un día. Bueno, no me quejo. Jugué bastante con esos mocosos, es hora de ponerse serio. Punto. 14 minutos después. Félix llegó al piso 35 todavía en pijama. Vigilaba el piso con ojos penetrantes, y cada vez que aterrizaba en un junior lo evitaban como una plaga bajando la cabeza avergonzados. Los ancianos negaron levemente con la cabeza ante esta vista y la ignoraron. Está bien, ya que todos están aquí, primero comenzaremos dando sus recompensas y castigos antes de comenzar a evaluar su afinidad, dijo Abraham con severidad. En primer lugar, el castigo, cada joven que participó en la caza de Félix y fracasó miserablemente, será castigado con un aumento de un mes durante nuestro próximo campo de entrenamiento. Todos los jóvenes bajaron la cabeza aún más avergonzados después de haber sido humillados así frente a sus padres. Los únicos que actuaron igual fueron Kenny y Noah ya que no participaron en la cacería. En cuanto a la recompensa, solo Félix obtuvo una. Luego lanzó una bomba sobre todos los jóvenes, especialmente Félix, quien se congeló instantáneamente después de escuchar su recompensa. Será recompensado con el famoso brazalete AP. Se lo ganó legítimamente después de comprar todos los materiales necesarios para convertir una isla muerta en una plataforma que albergará solo a las élites del mundo, usando solo el presupuesto de 30 millones de dólares que le dimos. Por favor, denle un aplauso por este magnífico logro. Empezó a aplaudir primero con admiración, y pronto todos lo siguieron. Los mayores y los mayores aplaudieron sinceramente, mientras que los jóvenes aplaudieron a medias. Parece que excedo el requisito para obtener una bestia rara clasificada. Félix solo pudo sonreír irónicamente y aceptar sus aplausos. Después de un tiempo, se detuvo gradualmente. Félix Maxwell, nieto de Roberts Maxwell, ven a recibir tu recompensa. Abraham tomó una pequeña caja negra de un sirviente a su lado y la abrió lentamente, revelando un brazalete blanco lechoso que seguía reflejando la luz del sol que entraba por la ventana. Los ojos de Félix se iluminaron de inmediato al ver el dispositivo que le permitiría hacer uso eficiente de los recuerdos de su vida anterior. Avanzó con pasos rápidos hasta que llegó frente al anciano. Inclinó la cabeza respetuosamente por cortesía familiar y agarró la pequeña caja negra. Luego sacó el brazalete y lo usó alrededor de su muñeca bajo los ojos envidiosos de los miembros de su familia, desde mayores hasta jóvenes. No a todos se les permitió obtener un brazalete, a pesar de que la familia tenía cientos de ellos. La única forma de obtener uno era haciendo una contribución notable a la familia. Solo los ancianos tenían uno, simplemente porque su posición era en sí misma una muestra de contribución hacia toda la familia. Al igual que el abuelo de Félix. ¿Quién sin ayuda expandió la familia a un imperio empresarial? Tal mérito nunca podría ser juzgado por recompensas. Muy bien, se dieron los castigos y las recompensas. Es hora de evaluar tu afinidad elemental. El elder Abraham no perdió el tiempo y les ordenó con severidad. Haz cuatro líneas, cada una con diez de ti rápidamente. Después de un tiempo, todos se pusieron en su lugar. Cuatro ancianos se pararon frente a cada línea y activaron su función de escaneo en su brazalete y dieron instrucciones, vengan uno por uno lentamente. Los primeros jóvenes en la línea avanzaron y pusieron sus manos sobre la luz azul y de escaneo que emitía el brazalete. La reina ahí les informó monótonamente sobre los resultados de su escaneo. Raza, humano, género, masculino, elemento de afinidad, viento, índice de afinidad. 9%. Raza, humano, Género, masculino, elemento de afinidad, madera, índice de afinidad. 25%. Raza, humano, género, femenino, afinidad con el elemento, sombra, índice de afinidad. 39%. Raza, humano, género, masculino, elemento de afinidad, espacio, clasificación de afinidad. 78%. En el momento en que se escuchó el último resultado del escaneo, todos se congelaron con sorpresa, luego con incredulidad, hasta que finalmente, lástima. El joven masculino que vio su afinidad elemental no gritó de alegría, alegando que era uno de los prodigios de mil años. No, lo único que hizo fue quedarse estupefacto con lágrimas calientes que brotaban de sus ojos ante la cruel realidad de que su vida como representante había terminado antes de comenzar. Félix sacudió la cabeza lastimosamente ante esta vista. Suspiro, el destino es realmente vicioso, darle una calificación de afinidad tan alta sobre un elemento de grado raro que tiene a todas las bestias que lo usan extintas o escondidas en las grietas del espacio. Cualquiera que tuviera un elemento de grado raro en la raza humana no sería tratado como un genio sino como basura inútil. Dado que todo el sistema de integración de Bloodline dependía de las bestias. En otras palabras, si no había una bestia viva que usara tu elemento, significaba lo mismo que no tener un elemento en primer lugar. Es por eso que los elementos raros como la muerte, la vida, la destrucción, la creación y más de ese tipo fueron tratados con negatividad por todos los humanos. Esta no era una novela de fantasía en la que cuanto más raro era el elemento que uno tenía, más favorecido sería. Es exactamente lo contrario, ya que cuanto más común era su elemento, mejor era para él debido a que tenía una amplia gama de bestias y caminos para elegir. Lo verdaderamente importante era el rango de una bestia, ya que cuanto más alto sea, más fuertes y únicas serán las habilidades que uno podrá desbloquear. Punto. Poco después, los padres del pobre muchacho se lo llevaron. Continuar con la evaluación, seguir avanzando. Uno por uno, los jóvenes fueron escaneados. Aparecían diferentes elementos aquí y allá. Pero la mayoría de su índice de afinidad todavía estaba por debajo del 50%. Nadie había logrado pasar ese umbral todavía. Poco después, llegó el turno de Noah, Kenny y Olivia. Raza, humano, género, masculino, afinidad con el elemento, oscuridad, índice de afinidad con el rayo. 51%, 7% respectivamente. Raza, humano, género, femenino, elemento de afinidad, planta, índice de afinidad. 65%. Raza, humano, género, masculino, elemento de afinidad, velo, índice de afinidad. 70%. En el momento en que aparecieron esos elementos, así como su buena calificación, los ancianos celebraron con las manos levantadas en el aire. Casi perdieron la esperanza después de ver continuamente calificaciones por debajo del promedio. Bien, bien, finalmente algunas buenas plántulas que vale la pena tener. El elder Abraham se rió alegremente. Su felicidad era comprensible, ya que esos tres habían superado el umbral de afinidad promedio, especialmente Noah con su enorme 70%. La alta afinidad era lo que realmente decidía si uno tenía un futuro brillante o no. Sigue igual que antes, supongo que no hay nada de qué sorprenderse. Félix levantó la cabeza y vio que era el siguiente en la fila. Así que avanzó y puso su mano en la luz sin que el anciano le dijera que lo hiciera. Queen Faithfully anunció los resultados de su escaneo. Raza, humano, género, masculino, elemento de afinidad, veneno, ilusión, clasificación de afinidad. 59%, 12% respectivamente. Los ancianos que todavía estaban celebrando el nacimiento de tres representantes potenciales celebraron aún más fuerte después de ver que su plántula de primer nivel tenía una calificación tan alta para un elemento poco común. En cuanto al raro elemento de la ilusión, fue totalmente ignorado. Jaja, este es realmente un día maravilloso. Realmente vale la pena celebrar por tener cuatro juniors dotados de 40 pulgadas. Es cierto, nuestra familia realmente se está desempeñando mejor que otras familias. Justo ayer descubrí que la familia Bolian en el estado de Alabama solo tenía un hijo menor con buena afinidad. Para nosotros tener cuatro, estamos realmente de suerte. Agregó la dama de mediana edad de la junta de ancianos. "Charlotte, todavía te estás comportando como tu yo más joven, espiando y buscando información sin que nadie te lo pida." Abraham se burló de ella. "Comillas que sabes, si no obtengo información sobre nuestros futuros rivales que competirán con nosotros por los puestos de la selección nacional, ¿quién lo hará? Tú." Tos. "No importa lo que dije. Ahora que la evaluación elemental ha terminado, pueden regresar a sus habitaciones." Los llamaremos mañana a la misma hora para darles una línea de sangre de bestia que se ajuste a su afinidad elemental con la que despertar. Buenas noches. Abraham los excusó con un gesto de la mano después de terminar la evaluación. Buenas noches, ancianos y mayores. Todos los jóvenes inclinaron levemente la cabeza y se fueron a sus habitaciones. Esta noche entro a la VR, ha pasado mucho tiempo desde que lo visité. Félix pensó ansiosamente mientras se dirigía a su habitación. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.